El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión, se recomienda la compañía de un adulto responsable. A continuación, nuestro municipio. Muy especial y bienvenidos al magazine Nuestro Municipio, gracias a las personas que nos ven a través de la señal de APT Telecomunicaciones y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Es un gusto presentarles el día de hoy a la doctora Marta Morales, quien nos va a acompañar en una nueva sección del magazine Nuestro Municipio, enfocada en la salud, la belleza y el bienestar. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y encantada de estar acá con ustedes. Doctora, antes de resolver esas inquietudes que tiene la comunidad acerca de las cirugías estéticas, acerca de tips de belleza, iniciemos contándole quién es Marta Morales. Bueno, pues yo soy médico, soy cirujano con especialización en medicina y en cirugía estética. Muchos años de experiencia, más de 20 años de experiencia dedicada a todo el tema de la belleza, la estética y el bienestar. Doctora, así como le mencionaba a todos los televidentes, a partir de esta semana vamos a tener una nueva sección con usted enfocada justamente en resolver esas inquietudes que tiene la comunidad acerca de la cirugía estética. Iniciemos contándole a las personas acerca de ese auge. En los últimos años muchas personas, sobre todo muchas mujeres, están acudiendo a los cirujanos para cambiar de pronto algo de su aspecto físico. ¿A qué se debe esto? Pues yo creo que son varios factores. Uno, y que está influyendo mucho en este momento, son las redes sociales. Las redes sociales nos empiezan a vender estereotipos de cuál es el cuerpo perfecto, la piel perfecta, el pelo perfecto. Entonces, muchos de nuestros adolescentes siguen estas imágenes y quieren tener estos cuerpos perfectos. Aunque la cirugía estética siempre ha estado, pues, muy arriba, ha tenido mucha fuerza, pero hoy en día yo creo que nuestros mayores clientes son los adolescentes, personas muy jóvenes, ¿no? Doctora, ¿cómo evitar esa parte entre obsesión, así como nos menciona de pronto esa persona que ve a alguien en redes sociales que quizás utiliza muchos filtros y que no se muestra tal y como es? ¿Cómo evitar que los jóvenes, especialmente las niñas o ya adolescentes, caigan en esto? Pues es muy complicado porque nuestros jóvenes ven vidas perfectas, cuerpos perfectos en redes y creen que todo es muy fácil y pues la vida no es así. Estas personas que muestran en Instagram, en TikTok, viajes, relaciones, uh-huh, cuerpos perfectos, están mostrando lo que realmente no es la vida. Entonces yo creo que el compromiso de nosotros como padres, como médicos, como educadores, como familiares, es hacerles caer en cuenta que la vida es más que esa imagen que muestran en redes sociales, en medios de comunicación, que la vida va más allá, que tenemos que aceptarnos primero nosotros tal y como somos, o sea, con nuestras cosas lindas como con nuestras cosas no tan lindas. Y darnos el valor nosotros mismos. Eso es lo primero. Enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, nietos, amigos, que nos tenemos que aceptar tal y como somos. Que nosotros, los cirujanos, estamos para ayudar, para brindar una asesoría, pero no podemos corregir todo. La perfección no existe. Y ese es el problema, que nos venden la idea de que todo es perfecto hoy en día, ¿no? Relaciones perfectas, casas perfectas, vidas perfectas, y eso no existe. Doctora Marta, detrás de cámaras hablábamos de un tema importante, y es que muchas mujeres o quizás muchas personas llegan con la fotografía de cómo quisieran llegar a quedar. De pronto yo quiero que esta nariz me quede así, yo quiero verme así. Eso ya es algo, podríamos hablar de algo psicológico más bien. Sí, eso ya no, o sea, no es lo normal. Y si llega mucha gente, o sea, quiero los senos así, tengo pacientes y de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos,
con la foto de ser, mire, yo quiero que mis senos me queden como los de esta persona, y muestran a alguien de Instagram, y eso, pues eso de entrada ya nos dice que va a ser un paciente que va a tener muchos inconvenientes en el proceso, porque obviamente no va a poder quedar igual, todos somos diferentes. Entonces es complicado, esos pacientes son complicados, y hay pacientes a los que preferiblemente le decimos no, o por lo menos yo no me le mido. Doctora Marta, justamente hablando de esa asesoría, es importantísimo que por parte del médico cirujano pues se le explique totalmente a las personas en qué consiste la cirugía estética. Hablemos de cuáles son esos casos que más llegan a consultar las personas. De esos casos, ¿en qué cirugías son las más comunes? Sí. Pues mira, aquí en Colombia la que sigue siendo líder es la lipo. La liposucción o lipoescultura o lipomarcación o suave brisa, bueno, tiene una infinidad de nombres, es la número uno. Siguen los senos, la mamoplastia de aumento sigue siendo la número dos, y detrás está la de párpados, la blefaroplastia. Ya después vienen las otras cirugías estéticas, pero las más comunes, la más común sigue siendo la liposucción. Doctora Marta, justamente despejando algunas de esas inquietudes que nos hacen llegar los televidentes a través de nuestras redes sociales, es acerca de la liposucción. ¿Se puede hacer en un centro de belleza, digamos que en un centro estético, o únicamente debe ser pues en un lugar especializado? Y hablemos por supuesto de este procedimiento. Gracias por preguntarme eso, Geraldine, porque fíjate que a veces con fines comerciales a la gente le venden la idea de suave brisa. Un procedimiento lo venden como algo sin riesgo, no doloroso, rápida recuperación, y lo hacen en centros de belleza, en spas, y no, eso es un procedimiento quirúrgico, o sea, es una liposucción que la hacen con anestesia local, y lo ideal es hacerla por personal entrenado en lugares adecuados, porque es un procedimiento quirúrgico y vamos a tener el riesgo de una infección, de una alergia, y si el personal no está capacitado para manejar la complicación, pues ahí es cuando empezamos a tener finales no tan felices, ¿no? Es cuando tú ves esas noticias de que paciente se murió por una liposucción, y uno va y mira y lo estaban haciendo en un apartamento, lo estaba haciendo una enfermera, un peluquero. Y aunque es cierto que la técnica en teoría no se ve tan complicada, pues no tienen la preparación de manejar una complicación, o no están con todas las medidas por si un paciente hace un cuadro alérgico, por ejemplo. Entonces, pues se les muere por la alergia. Entonces, eso hay que tener cuidado. No se debe hacer en cualquier sitio. Hay que tener unas medidas muy importantes de higiene, de asepsia, antisepsia. Una sala de cirugía, una sala de procedimientos, es un lugar que tiene que estar completamente esterilizado, donde nosotros no entramos con la ropa de calle, donde estamos siempre con el pelo recogido, con un lavado de manos exhaustivo para evitar complicaciones. Los materiales que nosotros utilizamos deben ser esterilizados en lugares adecuados, con unas medidas muy, muy estrictas para evitar cualquier complicación. Doctora Marta, a través de redes sociales vemos que muchas personas hacen como ese tipo de promociones, 2x1, o de pronto en salones de belleza, en spa. ¿En qué debemos desconfiar cuando pensemos en hacernos una cirugía estética? Pues lo primero, a veces la gente, uno es el precio, ¿no? A veces te venden la idea de que o es muy costoso, y es lo mejor, o es muy barato. Entonces, bueno, eso debe ser un signo de alarma. Dos, el lugar donde se te ofrece el procedimiento. O sea, tenemos todos los equipos, cómo es el comportamiento nuestro antes de entrar a una cirugía. Entonces hay que desconfiar el lugar donde te lo van a hacer. Yo tenía casos de pacientes que me decían, me iban a hacer una liposucción, una suave brisa, porque ese es el nombre que le venden a la gente para
hacerle creer que es menos riesgoso y era encima de una panadería. Entonces, pues eso ya genera duda. La valoración de la persona que te va a hacer un procedimiento quirúrgico, pues debe ser una valoración médica, de quien te va a explicar cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones, cuáles son los cuidados que hay que tener previos. Hay que hacer unos exámenes de laboratorio prequirúrgicos para decidir si eres un paciente apto o no para el procedimiento. Entonces, cuando a ti te ofrecen como que no venga y se opera de una, y si trae a su amiga le sale más barato, pues ahí ya es una alarma, porque no se hizo una valoración, no sabemos si tienes una enfermedad que nos va a poner en riesgo. Entonces ahí ya hay un bombillito que se debe prender. Doc, otra de las cosas que nos preguntan a través de redes sociales es que les han comentado a muchas personas que les eliminan la grasa que tienen de pronto en la parte del abdomen y la inyectan después como en los glúteos. ¿Esto se puede hacer? ¿Esto es apto para el cuerpo? Eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Sí se puede hacer, eso es un lipoinjerto o una lipoinyección glútea. Es una forma, yo creo que es de las más seguras para el aumento de glúteos. Pero ojo, tiene mucho riesgo, el riesgo de complicaciones como el tromboembolismo, como la infección, se duplica. Si yo voy a hacer una lipoinyección glútea, lo ideal es escoger el paciente, porque gran parte de la grasa que yo voy a injertar se va a reabsorber. Nosotros hablamos de un 70% de grasa que se reabsorbe. Entonces lo que yo les pregunto a los pacientes cuando llegan pidiendo eso es, ¿vale la pena aumentar el riesgo por algo que se va a reabsorber más de la mitad? La respuesta es no. Y eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero hay que escoger muy bien al paciente. Y hay que hacerlo, o sea, eso sí es prohibido, hacerlo en una peluquería. Porque si tomando todas las medidas de precaución hay riesgo, imagínate cuando no se hacen las cosas bien. La mayor causa de muertes de pacientes es por tromboembolismo y están muy relacionadas con la lipoinyección glútea. Entonces, con ese tema no debemos jugar. Está bien verse, quererse ver mejor, tener una mejor figura, pero sin ponernos en un riesgo que es evitable. Doctora, si bien es cierto la mayoría de personas que acuden a la cirugía estética son mujeres, ¿qué tanto acuden los hombres y qué tipo de cirugías son las que más se realizan? Uy, mira, los hombres hoy en día están acudiendo muchísimo buscando lipo y piden la lipomarcación abdominal. Quieren que les hagamos la chocolatina, el six-pack. Se está volviendo una práctica muy, muy común en cuanto a cirugía. En cuanto a tratamientos estéticos, Botox. Están pidiendo mucho Botox y ácido hialurónico para mejorar el contorno mandibular, para que sean más varoniles. Pero en cuanto a la lipo, los hombres siguen pidiendo mucho. ¿Y sabes de dónde piden mucho lipo? De las glándulas mamarias. Hay muchos hombres que se sienten terriblemente incómodos porque dicen que tienen pues más senos que una mujer a veces y eso los hace sentir mal y la grasa de ahí realmente no baja tan fácil con ejercicio y el gordito de aquí de atrás, como las orejitas. Entonces eso es un motivo de consulta muy, muy común en los hombres, aunque no creas. Doctora, antes de irnos a un pequeño corte de comerciales, recordemos esas redes sociales que usted maneja para que las personas empiecen a dejarnos esas inquietudes que tienen, de pronto si tienen alguna consulta. Claro, mira, a mí me encuentran como doctora Marta Morales, yo manejo básicamente Instagram y Facebook, no manejo mucho más, y todas las inquietudes, con muchísimo gusto, ahí estoy yo para solucionarlas. Bueno, yo los invito a que vayamos a un pequeño corte de comerciales y ya continuamos acá en el magazine Nuestro Municipio. Ya regresa Nuestro Municipio. APT Telecomunicaciones, televisión e internet hogar.
Ofrecemos combo de internet y televisión, 56 canales incidentales y 7 codificados. Internet de hasta 8 megas por 50 mil pesos, hasta 10 megas por 70 mil pesos y hasta 15 megas por 89 mil pesos. También puedes adquirir únicamente el servicio de internet, hasta 8 megas por 42 mil 500 pesos, hasta 10 megas por 62 mil 500 pesos y hasta 15 megas por 82 mil 500 pesos. Velocidad simétrica, internet ilimitado, fibra óptica 100% al hogar. Comunícate con nosotros y conoce nuestros planes. APT Telecomunicaciones, 100% tocancipeña. Mi nombre es José Castillo, soy técnico reparador de Alincon S.A. en convenio con Bantigas Natural. Entiende uno de que la posición de uno, el riesgo de uno y el riesgo de los usuarios, entonces ha sido como estar atento a los protocolos de seguridad, el lavado de manos con antibacterial, los guantes y el tapabocas. Mi trabajo consiste en que la persona tiene una falencia, una inconsistencia en sus equipos, llámese calentador, estufa, horno, secadora. Bueno, es tan importante como para no poder, digamos, de un momento llegar a persistir del servicio como tal, ya que es un servicio de primera necesidad en los hogares colombianos. ¿Estás viendo? Nuestro municipio. Continuamos en el magazine Nuestro Municipio en compañía de la doctora Marta Morales, justamente despejando esas inquietudes que ustedes tienen acerca de la cirugía estética. Doctora, hablábamos acerca de la importancia de la valoración. ¿Qué debo saber cuando, digamos, que entro a una cirugía estética? Bueno, antes de eso, ¿cómo se debe hacer una valoración? Bueno, pues lo primero es tener una cita. Hoy en día están muy de moda las citas virtuales. Pero lo ideal, por lo menos en este campo de la medicina, sí es que hay que tener una cita presencial, porque tenemos que valorar la calidad de la piel, cuáles son tus expectativas y qué podemos lograr y qué no. Entonces, lo primero es encontrarte con tu cirujano, que haya química, que haya confianza. Yo creo que eso es lo más importante a la hora de tomar una decisión de una cirugía, que el médico te transmita esa seguridad, porque es diferente si hay una complicación con un médico con el que tú te sientes seguro, que hay confianza, a con uno con el que no hubo empatía. Ahí todo el proceso va a ser muy diferente. Entonces, lo primero, la consulta, que te inspire confianza, que te inspire seguridad, que te inspire tranquilidad. ¿Cómo se elige un cirujano? No lo elijan ni por precio, ni por títulos, sino, bueno, sí es importante que sea recomendado. Yo creo que en nuestro campo no vende mucho las redes sociales, yo creo que vende más el referido, es decir, tus conocidos que ya tuvieron una experiencia buena con tu cirujano y que tú te sientas cómoda con esa persona, ¿sí? Eso es lo más importante, que te inspire la tranquilidad, que te explique lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo del procedimiento, porque es un camino que vamos a decidir recorrer juntos y en ese camino pues van a haber altibajos. Entonces, que te cuente la verdad. Eso es lo más importante. Hay personas que se quieren operar de ya para allá prácticamente, quieren que los resultados se vean en menos de una semana. ¿Cuánto es el tiempo aproximado desde que una persona llega a valoración hasta que, pues, digamos que ya sale de todo el tema de recuperación? Qué chévere que preguntes eso, porque los pacientes creen que tenemos como una varita mágica, entonces que no va a haber dolor, que no van a haber morados, que no hay que hacer masajes, y que hacemos ya y ya quedaste perfecta. Esto es un procedimiento que va a tomar tiempo. O sea, tú te operas hoy, inmediatamente vas a notar cambios. Por supuesto que sí, o sea, te vas a ver el espejo al día siguiente
y vas a ver una forma diferente, pero la piel va a quedar flácida, morada, a veces se ve arrugada y entran en pánico, porque uno no cree que eso vaya a ser así. Ese proceso puede tardar entre 6 meses y 1 año. A medida que pasa el tiempo, la piel se va a ver mejor, nos vamos a sentir mejor. Pero yo siempre le digo a los pacientes, no nos vamos a hacer un corte de pelo ni un tinte, vamos a hacer una cirugía. Y como tal, va a requerir unos cuidados, va a haber un proceso y cada vez nos vamos a sentir mejor. Pero eso no es así nomás. Hablando justamente de esos cuidados que debe tener en cuenta una persona que se va a someter a una cirugía estética, obviamente previo a la cirugía, durante la cirugía y posterior, porque también es importantísimo el tema de los cuidados. Así como lo mencionas, no es que no, de pronto las cicatrices no van a quedar, de pronto se pueden eliminar más adelante, pero en ese momento, o los morados o la piel flácida. Bueno, lo primero es que tenemos que tener unos exámenes prequirúrgicos. Es lo primero para saber si eres un paciente apto o no para la cirugía. Luego que ya dijimos listo, Pepita tiene los exámenes, es un paciente apto y va para cirugía, hay que estar fajado, si vamos a hablar de la lipo, ¿no? Entonces hay que estar fajado un tiempo importante. En este tema de la faja, hay médicos que dicen, a mí no me interesa mucho que el paciente se faje, pero en mi experiencia, Marta Morales, la faja ayuda a una cantidad. Entonces hay que utilizar la faja, hay que estar activo. Hemos visto que las complicaciones aumentan cuando el paciente se queda en reposo, se queda acostado, quieto, mucho tiempo, nos aumenta el riesgo de un tromboembolismo pulmonar. Entonces hay que estar caminando, hay que utilizar, o sea, seguir todas las recomendaciones que damos nosotros. Por ejemplo, en la lipo, hay que utilizar las medias antiembólicas. Son unas medias blancas que hacen una compresión importante para disminuir el riesgo que se desprendan coágulos y vayan al pulmón. Entonces esas medias hay que utilizarlas por una semana, que son incómodas, sí, pero toca hacerlo. Hay que utilizar el anticoagulante, son unos medicamentos que nos vamos a colocar en los brazos para disminuir el riesgo del trombo. Esos son cuidados post cirugía inmediatos y obviamente hay que hacer masajes, hay que cambiar tu estilo de vida, porque la gente a veces cree que se opera y ya no se vuelve a engordar nunca más. Y si no cambiamos, no modificamos nuestro estilo de vida, pues esa plática se perdió, porque te vas a volver a engordar, porque vas a volver a ganar el peso, puede que mantengas la figura, la cintura no se pierda, pero te vas a engordar. Entonces sí es importante que haya un compromiso después, hay que hacer masajes, el posoperatorio es fundamental, el posoperatorio te va a mejorar el dolor, nos va a mejorar la fibrosis, nos va a ayudar a pegar la piel. Entonces yo siempre les digo que una cirugía es, o una lipo, una lipectomía, es un trabajo en equipo, es como una mesa triangular, donde las patas somos en una parte del equipo médico quirúrgico, en la otra está el paciente y en la otra están las esteticistas. Si alguno de los tres falla, esa mesa queda cojeando y el resultado no va a ser el mejor. Nos mencionabas hace un momento que una de las cirugías que más preguntan las personas, que más se realizan, es la cirugía de senos. ¿Cuáles son esas recomendaciones para las personas que están pensando en hacerse esa cirugía? Y también hablar de cuánto duran esos implantes, o sea, ¿cada cuánto los debe cambiar? ¿10 años, 20 años? Oye, qué preguntas tan interesantes. La cirugía de senos, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, básicamente hay varios tipos de cirugía de senos. Empecemos por ahí. Hay una que es aumentar el tamaño, que es, yo creo que es una de las más comunes y en pacientes jóvenes, pero también hay cirugía para disminuir el tamaño, que también es en pacientes jóvenes, incluso en menores de edad, en niñas muy jóvenes que tienen un busto muy, muy grande y eso las acompleja demasiado, es una indicación de hacer la cirugía, así sea menor de edad. Obviamente, ese es otro tema que hay que tener el permiso y el aval de padres de familia, pero se puede hacer.
Y hay otra que es en mujeres mayores que ya han sido mamás y es que el busto se les cae, se les escurre. Y lo que hacemos es levantar los senos. Esa cirugía se llama una mastopexia o una pexia mamaria. Y lo que hacemos es levantamos y reacomodamos todo el tejido mamario. Si lo que yo quiero es aumentar el tamaño, que es como la más común, hay que tener en cuenta el tipo de implantes. Hoy en día hay muchas marcas, pero mi recomendación es utilizar marcas reconocidas que tengan tiempo en el mercado para evitar lo que pasó hace unos años. No sé si te acuerdas del escándalo que hubo con unos implantes mamarios que se lo tuvieron que retirar a muchos pacientes porque no eran implantes de buena calidad y se vieron complicaciones serias y demandas millonarias. Uh-huh. Entonces, pues lo que aprendimos con esa lección es que hay que escoger implantes que tengan años de experiencia, número uno. Número dos, que si se cambian o no se cambian cada 10 años, si el implante a ti no te molesta, no te lo cambies. ¿A qué me refiero que si molesta? Hay pacientes que a los 10 años, y generalmente esa es la causa más común de consulta, es que se me escurrieron, es que los quiero más grandes y más chiquitos, y ya llevo 10 años, entonces me los quiero cambiar, pero no porque el implante así lo exija. Sí, hace algún tiempo nos decían a todas, lleva 10 años con implantes mamarios, hay que cambiarlos. Hoy en día, si tú estás contenta y si no están molestando, no se cambian. Doctora, lastimosamente el tiempo es muy cortico. Muchísimas gracias por acompañarnos en el magazine Nuestro Municipio. Por supuesto, no nos podemos despedir sin darle algunas recomendaciones a las personas, sin recordarles dónde están ubicados. Sabemos que ha sido uno de los sectores más afectados porque se pararon por un momento las cirugías estéticas, no estaban permitidas. En este momento, para las personas que quieran acudir, ¿lo pueden hacer? Para la valoración sí la podemos hacer presencialmente. En cuanto al tema de cirugías, hay cirugías que aún al día de hoy están restringidas por el tema de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Hay otras que están permitidas, entonces hay que escoger muy bien al paciente. La valoración se puede hacer virtual y se puede hacer presencial. Lo ideal es que por desplazamiento, por horario, lo podemos hacer inicialmente virtual, pero yo sí prefiero luego tener una cita presencial. Para las personas que se quieran contactar con usted, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A qué número telefónico se pueden contactar? Recordemos, por supuesto, el tema de las redes sociales. Pues lo pueden hacer por redes sociales, por Instagram, aparece como @doctoramartamorales o por el número de teléfono, el número del consultorio que es 306-95-3098. Ahí nos pueden encontrar. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto para despedirnos, ¿cuál es ese mensaje que le damos en este momento a la comunidad tocancipeña? Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y el mensaje principal es no tomen decisiones a la loca. Lo barato sale caro y es una cirugía. Entonces, asesórense bien y hagan con lo que ustedes no se sientan satisfechos. No es lo que yo diga, es con lo que ustedes no se sientan satisfechos, básicamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como les mencionaba, la doctora Marta Morales estará en una nueva sección acompañándonos todas las semanas en el magazine Nuestro Municipio. Muchísimas gracias y nosotros los invitamos a que continúen con la programación de APT Telecomunicaciones. Estás viendo APT, creando para ti.